número 20 para el conjunto de Senegal, así ubicados en el terreno de juego. Senegal frente a la selección de Colombia. Senegal con el empate está al otro lado. Colombia requiere de la victoria. Pues Senegal, Javier, cuenta con un capitán nuevo. Antes estaba los primeros dos partidos Mané. Hoy el que tiene la banda es Coyaté, el hombre del West. Viene Falcao García como capitán de campo del equipo de Colombia. Qué fiesta la que hacen los colombianos en la tribuna esta hora. Aquí está David Ospina, la formación de Colombia, colombiano. Johan Mojica, Jerry Mina, Davinson Sánchez, atención Guachané, Santiago Arias, James Rodríguez, Carlos Sánchez, Juan Fernando Quintero, Mateo Zuribe, Juan Guillermo Cuadrado y nuestro Radamel Falcao García, capitán de campo. Iba a notar algo sobre el sorteo de las elecciones de nuestro capitán, el profesor Gustavo Alfaro. Que se ve que se siente mucho más cómodo atacando hacia cierto lugar. Se inicia el partido, al Javi Fernández, el cantante del gol. Señoras y señores, aquí en Samara, las emociones para nuestro país, para Colombia. ¡Ya arrancó! Atento Johan, levanta la pelota al segundo palo. Johan, atento, atento, salva atrás. David, arquero, se queda con la pelota. David Ospina se quedó con el balón sin problema. Relatamos sobre los 8 minutos de la primera parte y esto continúa. Sembol, Mukika, balón al centro, pega un hombre, se va y le va quedando la pelota en el Yayé. Llegada de cambio de frente, la primera para el equipo de Colombia. Buen arranque por un lado. La va bajando detrás el goleador Radamel, lo cerraron dos hombres. Y ahí vemos con la vehemencia con que disputa las pelotas. Termina fabricando la falta como en aquel partido frente a el entrenador. Cosas para ajustar en estos primeros minutos del partido. Pita el juez central, Quinterito, pierna derecha, quiere castigarse de atrás. Media ye, saca la pelota, el tiro de esquina para Colombia. ¡Qué bien le pegas a esa pelota, Quintero! Se da cuenta para qué se había metido Jerry Mina. Queda el guarrecido, defensa del equipo colombiano. Quedó para Mané, mete el cuerpo primero. Y el árbitro dice que es penal. El árbitro dice que es penal. El árbitro dice que es penal. Sí, le pega la pelota. Para mí taquea primero la pelota. La intencionalidad es sacar la pelota. Por el VAR. No hay penalti. Pique, pique. Balón a tierra. Balón a tierra. Bien. Justo. Justo. Gracias, VAR. Masic. Juro que no le volvería a dar palo al VAR, oye, profesor Alfaro. Aparte, este es un equipo potente físicamente, Javier. Y si no se gana la pelota, no hay que ir a... Palo. Balón al centro, David. David con la pelota sin problema. Tú... Tranquilo, colombiano. Ahí está David Ospina. Pasó de largo Jerry Mina. Tiene que cerrar Davinson. Bien el cierre de Davinson. Quedó para Keita. Keita de pierna derecha. Bien paradito David Ospina. Se quedó con la pelota. El remate de Keita. El nivel de fricción física. Y ese va a ser el momento de Colombia. Se va Lee. Barre por Sama, la tiene que Sama, toca sobre la mitad de la cancha. Pierna zurda. Mete un remate tranquilo sobre las manos de David Ospina. La mano de David Ospina, las manos de David Ospina. Tienen la pelota para Colombia. Y ahora James Rodríguez. Desbalanceado, por eso James no entra en juego. Está fuera del circuito colombiano. Beckerman le preguntó a Quintero que si estaba bien. Davinson. Pues veo a James. Se va James entonces. Sí, señor. Entonces no estaba bien James. Sí. Bueno, que entre iluminado Muriel. Debutante en la Copa del Mundo. No estuvo en Brasil 2014, hizo toda la preparación. Al final quedó fuera de la lista de los 23 y aquí tiene su... Levanta la verdad Quintero, ven al centro, está esperando Jerry, se levantó primero. Uy, la venía soltando de atrás. El jugador Nedialle, atento, estaba Muriel, levanta la verdad Nedialle. Largo, 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 hay que estar atento ahí. Este mismo, el balón de gravedad quedó para Mané. Mané la tiene, lo persigue Carlos Sánchez, pita la falta, ahora sí. A... Centrales. Ojo. Por encima la pelota de atrás de Sané. Por encima el balón de Sané, por fortuna. El balón quedó para David Ospina, señoras. Cae Muriel, venía Gasama. La pelota sobre el lateral. Y el árbitro ha dicho que este compromiso en la primera parte, señoras y señores, terminó. Termina el primer tiempo. Cero para Colombia, cero para Senegal. Estamos quedando por fuera de momento. Porque está empatando Japón con la selección de Polonia. Se mueve la pelota aquí en el estadio de Samara. Está el Javi Fernández, el cantante del gol. Señoras y señores, segundo. Viene Manero, va persiguiendo Carlos Sánchez. Falta, pita la falta. El juez central, tiro libre a favor del conjunto de Senegal. Este es un momento de tener equilibrio. Quinto la barrera, pita el juez central. Le pega Mané por encima la pelota de Mané. Resbalaste Mané, bendito Dios. Sí. La
cancha está difícil para los dos. Sí, sí. Costado la tiene Cuadrado. Se va a devolver Cuadrado. Aguanta, falta. Falta a favor del equipo de Colombia. Falta de Sebalí. Va cobrando, cobra Quintero. Barón al centro. Barón que queda de rebote atrás. Muriel, un remate. Pega en un hombre. Se va el tiro de esquina. Se fue el tiro de esquina del rebote de Muriel. Tiro de esquina para Colombia. Levantar la brota Quinterito. Levantar la brota Quintero. Ver templadito. El cabezazo de Radamel que pasa de largo. Le pegó como en la nuca esa pelota a Radamel. No logra tomarla bien Radamel. Muriel busca a Muriel. Tiene que salir el arquero. Sale el arquero. Mete la pierna derecha. Oye, el árbitro mandó la mano al pito. Sí, sí. Se mandó la mano al pito el árbitro. Iba a pitar. Iba a pitar. Pena máxima. Llegó primero la pelota. Sí, claro. Para mí también, ¿eh? Para mí también. Para la pelota abre Cuadrado. Cuadrado, pierna derecha, mete la pierna primero, nombre el tiro de esquina. Atento estaba Sebalí y tiro de esquina a favor del equipo de Colombia. Siempre doblado, ¿eh? Siempre. Con Barón al centro saliendo el cabezazo, le queda David Ospina. El pórtico de Colombia, tocayo. Dios mío, fue termina victoria polaca 1-0 frente a Japón. Aquí ya incluso el empate nos clasifica. No vamos a empatar, pero ya estamos clasificados. Así es, ha terminado el partido de Polonia frente a la selección de Japón. Y está Japón esperando que pase en este compromiso. Que se quede tranquilo Japón. Sí, señor, va a cobrarse. Se va a levantar, Barón al centro. Sobre la cancha. ¡El árbitro ha dicho que ganó Colombia!